pasa en School Spain. Soy Aire Queen, campeona de Dance for Queen Contes de España. Formo parte de un colectivo llamado Attitude Dance for Class, que nos dedicamos a la expansión y formación de la cultura baile y dancehall aquí en España, en diferentes ciudades. Y nada, es un nuevo placer presentar una nueva sección dedicada al baile de Dance for Spain. Como ya sabéis, el dancehall se baila con steps, que tenemos que aprender y bailar con la música. Casi todas las canciones, o prácticamente todas las canciones, tienen steps dentro de su música, es decir, pasos que tú te tienes que aprender y tienes que bailar a la vez que lo dicen los cantantes jamaicanos en su música. Mi tarea de hoy es enseñaros unos cuantos pasos para que podáis aprender y bailar con toda la fiesta flamenca, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un paso que se llama Sourifica. Lo explico, muy sencillo, ¿vale? Sourifica es un tipo de swap, ¿vale? Swap es como el estilo. Entonces este paso tiene mucho rollo, mucho estilo, mucho swap. Ok, cuando lo tengamos aprendido nos ponemos la taza. Entonces vamos con la mano derecha, con la pierna derecha, hacia la derecha. Cambiamos la mano con la otra pierna hacia el otro lado y así consecutivamente. Es decir, 1, 2, 3, 4. Esa es la primera parte del paso. Lo siguiente que viene, nos quedamos parados aquí, hacemos un movimiento del pelvis de lado a lado o arriba abajo, ¿vale? Ahí lo vemos bien, o así, ¿vale? Con la mano. Está la segunda parte del paso. Es decir, todo junto. Pa, 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 pa y Rita, they can rent this one into the cleaner, to the media. MLB, Sri Lanka, Nicky Chase, DG, come taking over. UK, America, Japan, Kagan, Canada, Nitro. Sourifica, vamos, so spiritual, Kenny, in our party, Matisha, Evita, Lopisa, Sourifica, Fonte, so spiritual, Just rub off me boot up, cause when me rifical, you know me nah go step in on the loop shop. And everybody know I true that. And if I whoever you late, we find that and slew that. Them boy can't this, this, this. No. Them boy can't dance like this. No. Them boy can't box like this. The boss thinks ya. Vale, el siguiente que vamos a hacer es que os aprendáis un paso que me he inventado yo, ¿vale? Vosotros también podéis inventar vuestros propios pasos. Una tarea bastante divertida. El primero se llama Latin Wave, ¿vale? Es el wave, la onda latina, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente hacemos con las manos una especie de 8 y un círculo hacia atrás, ¿vale? Es tanto para hombres como para mujeres, pero las mujeres lo hacemos más sensual y los hombres lo hacemos más pequeño, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy fácil, ¿vale? El siguiente paso que os voy a enseñar es un paso con significado. Se llama Somebody's Spying y significa que alguien me está espiando. Entonces, para eso tenemos que tener unas gafas. El paso es muy sencillo. Hacemos dos pasos con las manos a los lados y miramos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Somebody's Spying y Calibandolo. You been on my bad, 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 Let's silent to me on up a road. Me not feeling the mafia them for rise up. You fi know send me bad from me own. But in a real life no bad from no phone. Let's silent to me on up a road. Me not feeling the mafia them for rise. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya molado. Que sigáis ahí enganchados al baile de Benchmark como todos. Nos vemos en el próximo Rototón. En la playa de Benicàssim, ahí bailando a tope Benchmark. Nada, si queréis ponerme en contacto conmigo, tanto con las clases de Madrid, las damos en la calle Azcona 44 en Diego de León, ¿vale? En la escuela bailar, podéis buscarlo por Facebook o por Google, ¿vale? También me podéis buscar a mí en Facebook, Aire Queen, la página, el canal, el YouTube, todo lo que queráis. Y mi colectivo, Attitude Dance for You, ¿vale?
que tenemos una página web y tenemos también muchas páginas en Facebook. Poner en Google Attitude Test for Class y nos encontraréis. Muchas gracias por el Facebook.